Shalom Lekulam. Una vez más estamos desde aquí, desde la avenida Ben Yehuda en Jerusalén. Le damos la bienvenida a Brujín Abaim, a Kola Javerín. Bienvenido a todos nuestros amigos. En esta parasha se llama Bejukotai, se llama En mis leyes. Para el estudio de esta semana hay temas a tratar como lo son, primero, las bendiciones de la obediencia, segundo, las consecuencias de la desobediencia y tercero, cuando se consagran las cosas a Elohim, a Dios. Muchas veces nos preguntamos el porqué de nuestra situación actual. ¿Por qué sufro de esta enfermedad? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué el dinero que recibo no me alcanza para nada? ¿Por qué mi familia está alejada? ¿Por qué Dios está tan lejos de mí? ¿Por qué me siento solo o sola? ¿Por qué por más que trabajo no hay frutos? Etcétera. Estas son algunas de nuestras preguntas cuando nos encontramos con alguna de las circunstancias que mencionamos anteriormente. Quisiéramos saber el por qué a mí, pero no nos interesamos en saber qué estoy haciendo para recibir esta circunstancia. Así como todo acto tiene una consecuencia, cada cosa tiene una causa. Elohim, nuestro Padre, nos ha dicho que podemos escoger un camino, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición, si queremos bendición. Él nos pide obediencia y si nosotros escogemos desobedecer, entonces hemos optado por la maldición. Todo el mundo anhela la bendición, pero muy pocos escogen la obediencia. Podemos ver cómo podremos recibir las bendiciones de Elohim en Levíticos 26, de 3 al 13. Te invito a que leas esta cita. ¿Y qué recibimos cuando escogemos desobedecer? Lo podemos leer en Levítico 26, del 14 al 46. Sé que a nadie, cuando está mal, lo menos que quiere y necesita escuchar es: eso te pasa por portarte mal, como se le dice a los niños. Y la verdad que yo tampoco me siento en tal posición como para poner una vez más el dedo en la llaga. Solo puedo instarte a que analices que toda cosa mala tiene una causa. Y esa se llama desobediencia. Quizá digas: ¿pero en qué estoy desobedeciendo? Bueno, yo no lo sé. Pero te puedo decir que nuestro manual lo puede decir, la Biblia, la Torá nos lo puede decir. Es ahí donde podremos escudriñar en qué estamos fallando. Ahí está especificado en qué área estamos mal. Él nos declara que muchas de esas cosas malas las permite e incluso las envía para que nosotros nos corrijamos y aún volvamos a Elohim, pues se nos dice la primera vez: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esto lo encontramos en Levíticos 26, 18. Y si somos tan cabezas duras que persistimos en nuestro arrepentimiento, en nuestro apartamiento de Dios y vivir en nuestra desobediencia, nos dice una segunda vez: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Esto lo encontramos en Levíticos 26, 27. Bueno, sé que de pronto tú eres una de las personas que dicen: Dios es amor y Él nunca nos maldicería. Yo te digo, tienes y no tienes la razón. Sí, Dios es amor y es demostrado porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como está en Yohanan 3:16. Y no tienes la razón, porque el Eterno corrige a quien ama, como hace el Padre con el Hijo en quien se complace. Esto está en Proverbios 3:12. Tú, porque castigas a tu Hijo, no te pueden decir que no lo amas. Lo mismo es con Elohim. Él es mi Padre y tu Padre. Y porque te ama, te castiga y me castiga cuando desobedecemos y así Él lo requiere. Te voy a dar un ejemplo de desobediencia y maldición. Elohim nos ordena: honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Esto está en Éxodo Shemot 20:12. Y nos dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá.
a su padre o a su madre, maldijo, su sangre será sobre él. Está en Levítico 10:9. Entonces aquí vemos directamente que está especificado el mandamiento, la bendición para hacerlo y la maldición por no hacerlo. Ahora, Elohim no castiga porque sea su placer hacerlo. Él da un mandamiento porque sabe que nos conviene no hacer lo contrario. Por ejemplo, está el padre de familia que tiene una grande y hermosa finca en la cual hay una piscina para divertirse y hay un lago donde hay peces para la pesca. Pero que para que sea cuidado, en el lugar puso pirañas. Este padre le dice a sus dos hijos, pueden ir a nadar y divertirse en la piscina, pero en el lago está prohibido meterse, pues se pueden hacer daño. Un hijo obedece, pero el otro es caprichoso, va y se mete para retar a su padre, si es verdad que lo va a castigar por desobedecer. ¿Te imaginas qué le pasó al hijo que se metió en un lago con pirañas? Su padre era muy amoroso con ellos y por eso les ordenó algo. Tuvo la opción de meterse o en la piscina, donde habían peces, o de meterse en el lago, donde había pirañas. Asimismo, es Elohim. Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Y esto debe ser suficiente para que nos esforcemos en hacer su voluntad. Entonces, la conclusión. Elohim nos ordena o nos prohíbe cosas porque Él sabe que es lo más conveniente para nosotros. Y para esto nos da bendiciones, como incentivos o maldiciones o castigos por desobedecer. Te animo a que escudriñes las escrituras e investigues la causa que te está trayendo ciertas situaciones negativas que en este momento hay en tu vida. Pide al Padre que a través de su Santo Ruach HaKodesh o de su Santo Espíritu te muestre y rearguya el punto de error y tú empieza a andar conforme a la voluntad del Padre que es agradable y perfecta. Ahora, ya terminando, quiero recordarte o quiero compartirte que mañana, domingo 20 de mayo, es el Yom Jerusalem, Día de Jerusalén. Esto es con el propósito de que en tus plegarias y oraciones al Eterno mantengas presente nuestra Jerusalén amada. Orad por la paz de Jerusalén, que prosperen quienes te aman. Salmo 112:6. Y ahora sí, para terminar, cerramos con nuestra oración. Padre Celestial, te damos gracias. Hemos visto ya el tema que tú nos has enseñado, la obediencia a tus mandamientos para que seamos bendecidos. Y apartarnos, Señor, de la desobediencia, para que no tengamos que caer en la maldición, Señor. Padre eterno y maravilloso, por favor, que seas tú derramando de tu Santo Ruach sobre cada uno de nuestros corazones, sobre cada una de las personas que están viendo este video, y que seas tú guiándonos a todos nosotros para que escojamos seguir los mandamientos tuyos, escojamos andar en tus ordenanzas, sabiendo y entendiendo que tú las has dado para que estemos en bendición, que tú las has dado porque son cosas que nos convienen y tú has dado las prohibiciones para que nos apartemos de aquellas cosas que no nos convienen. Ten misericordia de cada uno de los que están pasando por un problema de maldición, por una situación de maldición, y permite que tengan el discernimiento, Señor, y la fuerza y la fe para que salgan de esa maldición al entrar a obedecer las mitzvot, aquellas mitzvot que Yeshua nos dijo no vino para abrogar, no vino para anular, Señor, y que en el poder del Ruach HaKodesh tú nos garantizas que andaremos en ellas, porque pondrías tu Santo Ruach en nosotros y nos harías andar en cada uno de estos mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Tú deseas la bendición para nosotros, Señor, pero deseas también que las adquiramos de la forma correcta, de andar en tus mitzvot, en tus estatutos, en tus decretos y ordenanzas, Padre Santo. Oramos desde aquí, desde Jerusalén,
por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de aquellos talmidim, discípulos tuyos, Yeshua, porque tú eres el verdadero pastor, porque tú eres el Mashiach de la Torah prometida, porque tú tienes palabras de vida eterna, porque tus palabras son Torah viva, porque tus palabras son Davar Elohim, son palabras del Padre. Bendice a cada uno en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shabbat shalom lekulam. Hasta la próxima. Shabbat shalom.